toda esta madera que conseguimos, vamos a agrandar la carpintería. Qué bueno, Mauricio. Tenemos que progresar para que nuestro hijo pueda ir a una buena escuela. Sí. Para que crezca grande y fuerte. Mi hijo, ¿cómo está? Su hijo salió bien de la operación. Pero por los golpes recibidos... Dígamelo de una vez, doctor. Su hijo perdió la vista. ¿Qué?
¿Qué, muchacho? ¡Milton! ¡Milton! ¿Estás bien, muchacho? ¡Mi amor, Milton! Déjame llevarte a tu casa. Suéltame, hijo. Déjame. No lo toque. Ve lo que pasó por su culpa, bruto. ¿Qué te pasó, mijo? ¿Qué tienes, eh? Y tienes sangre. Estás herido, mi rey. No es nada, mamá. Solo un raspón de frente. No, ¿cómo que no? Te tengo que llevar al doctor inmediatamente, ven. ¡Suéltelo! No lo toque. Mira nada más. Y todo por culpa de estos dos. Qué buena ricachona presumida. Y además maleducada. Mi hijo y yo no tuvimos la culpa. Él venía demasiado rápido, apareció de repente y entonces... ¡Ay, mire, mejor cállese! Ay, ahora lo entiendo todo. Ustedes son de este barrio, ¿verdad? Sí, pues con razón. Mauricio Villa, para servirle. Oh. Carpintero de oficio. Ay, mira, mejor vámonos, mijo. ¿Puedes caminar, mi rey? Sí, mamá. Sí, con cuidadito, mi cielo. A ver, yo te ayudo. Yo te ayudo. Véngase, mijo. Aquí no tenemos nada que hacer. Sí, papá. Ya estás bien, Milton, ¿no? Solo fue el susto. Eso fue lo que le dije a mi mamá, doctor. Pero ya sabes cómo son de exageradas todas las mamás. Acompáñame, Cristina, por favor. Sí. No te preocupes, no te preocupes, mujer. Tu hijo está sano. Pero mira, de todos modos, que se tome una pastilla de estas después de cada alimento. ¿Pero y esto qué es? ¿Para qué? Pues vitaminas para su crecimiento. Pero yo pensé que el niño... El niño está sano. Además, yo no puedo estarle recetando cualquier cosa. Sí, pero si se cayó horrible... Cristina, por favor, lo que necesita es que le sueltes más la cuerda. Lo tienes muy consentido, exageradamente mimado. Sí, dime. ¿Le da permiso de jugar a César con nosotros a las canicas? Sí, papá. Dame permiso. Claro que sí, hijo. Pepe, ahí te lo encargo mucho. Y cuando terminen de jugar, me lo llevas, ¿eh? Sí, don Mauricio. Gracias, papá. Vamos, César. Se repite. ¡Ay, Mauricito! ¡Ay, qué me faltes! Ya te he dicho que no me gusta que tomes cuando trabajas. ¿Qué? ¿A poco yo borracho? ¡No, hombre! Ahorita estoy mejor que nunca, hombre. Estoy en mis 6 sentidos. Pues deberías de estar en el 5, fíjate. Entonces me pasé uno. Pues no te andes pasando. Pero no estoy borracho. Si quieres, ahorita te puedo hacer un 4, un 5, un 6, un 7 y hasta un 8. A ver, hazme el 4. Mira cómo no, mano. Ay, mamachita.
Ah, que mis resortes. Que se me hace que no puedes hacer ni el uno, ni el cero, ni nada. Ay, ay, ay. ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? Ay, 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 ay. Ay, Norma, ya te dije que no estoy interesada en Alberto. Pero si Alberto es el viudo más cotizado del club. Ah, vaya. ¿Lo dices porque yo también soy viuda? Mira, los dos tienen mucho en común. Tú eres viuda rica y tienes un hijo. Y él es viudo rico y tiene un hijo. Mira, Alberto es un buen amigo, nada más. Y yo no quiero llevar más allá esa amistad. Oye, y ahora que me acuerdo, ya deja de ser mi cupido, ¿quieres? Bueno, está bien, dejémoslo así. ¿Nos vemos a la noche en el club? Eso está mejor. Nos vemos en la noche. Adiós. Yo no sé qué le pasa a Cristina. Ya es tiempo que rehaga su vida. Hombre, Alberto es muy buen partido. Además, sería lo mejor para ella y para el niño. Debía de decidirse. Sí. No, mejor no fumes. ¡Toña! Sí, señora. Toña, ya me voy. Por favor, me cuidas mucho a Milton, ¿eh? Que no se salga con su bicicleta, por favor. Ya me he dado cuenta que le ha dado por largarse al cochino barrio ese que tenemos enfrente. No se preocupe, señora. ¿Cómo que no se preocupe, señora? Si ya sé que nada más me voy y tú y Arturo lo consienten de una manera que no me gusta nada. Ahora sí llegó lo calientito. Órale, mi Cesarín. Órale, cuñado. Espero que no se hayan quemado las albóndigas. ¿Albóndigas? Pero si ayer las comimos, papá. ¿Ayer? ¿Qué no fue la semana pasada? Ah, sí. Vamos, no saben mentir. Lo que pasa es que nos sobraron albóndigas y no cocinaron. Bueno, pero te prometo que mañana voy a hacer una cosa, pero bien sabrosa. ¿Y por qué no dejan que doña Amparo nos cocine, tío? A ella le gusta hacerlo. No. Ella está demasiado ocupada en su panadería. Bueno, y hay que meterle duro al buche, porque tengo que estar en condición. Ya vienen los finales del baile. Ay. Sí. Pero, cuñado, a tu edad todavía sigues con eso. ¡Ah, cómo no! Sí, todavía resorteo la cintura, cómo no. ¡Ay, me voy a llevar a Cesarito para que me eche porras, sí! Sí, sí, yo voy contigo, tío. No vas a llevar a mi hijo un cabaret. Ah, no, ¿cómo? Ahí no es cabaret, ¿qué te pasa? Ahí es un club y va un titipuchal de familias. Ahí es donde voy a resortear mi cintura. ¡Ay! ¡Ahora verás nomás! ¡Ay! ¡Abusado! Bueno, ya, calmado. Lo voy a pensar. Pero ahora, a comer, antes de que se nos enfríen las albóndigas, ¿eh? ¡A mover, quijadas! ¡Al ataque! Lo que te preparé. No es eso, es que no tengo hambre. Pero come aunque sea un poquito, hijo. De veras, Toñita, no tengo hambre. Voy a ver la televisión. ¿Qué le pasa a este? No de siempre, no tiene hambre. Lo que sucede es que no tiene amigos. Necesita alguien con quien jugar. Estoy de acuerdo contigo, Arturo, pero ve a decírselo a su madre y te manda al diablo. Fíjate, el niño tiene vacaciones. Lo justo sería que lo sacara a pasear, ¿no? Sí, pero no lo hace. Cree que rodeándolo de mimos y de lujos lo tiene contento. Ja, pero eso sí, ella sí que se divierte. Todas las noches tiene fiesta. Así son los ricos, mamá. Y dime, ¿cómo se ve la luna, papá? Está muy grande y muy brillante. ¿Y las estrellas? ¿Cómo son? Son como gotitas de luces que se prenden y se apagan. ¿Y del otro lado del barrio? ¿Cómo se ven las casas de los ricos de noche, papá? También son muy hermosas.
y llenas de luces. ¿Cómo quisiera ver todo eso, papá? La luna, las estrellas y las casas de los ricos. ¿Por qué no puedo ver, papá? ¿Por qué soy ciego? No lo sé, hijo. Solo Dios lo sabe. Papá, perdóname por quejarme. No me importa estar ciego, pues yo te quiero mucho. Estás bellísima, Cristina. Vaya, pensé que no lo notarías nunca. ¿Quieres bailar? No, no, muchas gracias. Oye, yo no sé cómo Norma y su esposo aguantan tanto tiempo bailando, ¿verdad? No comprendo por qué has dejado pasar tanto tiempo sin decidirme. Yo te amo, Cristina. Y quiero que seas mi esposa. Alberto, aún no transcurren 5 años de la muerte de mi esposo. ¿Y cuánto tiempo más vas a esperar, mujer? No lo sé. No estoy segura, Alberto. Tu hijo necesita un padre. Y el mío necesita una madre. Te juro que te haría inmensamente feliz. Seríamos la familia perfecta. Déjame pensarlo un poco, ¿quieres? Es por tu hijo, ¿verdad? Milton no me acepta. En parte, sí. Alberto, necesito más tiempo. Ay, qué bárbaros. Bueno, no, ya ni la muelan. Venimos a divertirnos y ustedes se han pasado a lo mejor de la noche aquí sentados. No, yo le digo a Cristi, pero no quiere bailar. Ay, ustedes saben que a mí no me gusta este tipo de música. Pues si quieres, vamos a otro lado. Vamos a algún lugar donde se puedan arrullar los tóctolos, ¿no? Ay, sí, queremos boda, queremos boda. Ojalá se me haga. Porque si no te vas a hacer viejo, tú. ¿Cómo? No, no quiero. Buenos días, don Mauricio. Hola, Andrés. Buenos días, mis resortes. ¿Qué pasó, Andresín? Don Mauricio, vengo a pedirle permiso para que deje ir a César a jugar fútbol. ¿Puedo, papá? Sí, pero lo cuidas mucho, ¿eh? ¡Claro! Sabe que conmigo está seguro. Y si alguien le pusiera un dedo, lo dejaría como estampilla de correos. Si antes no te dejan a ti. ¿Qué pasó, mis resortes? ¿Que no me has visto pelear? Pues por esto te lo digo. Casi en todas has perdido. Bueno, ya está bien. Váyanse. Pero lo traes temprano. No quiero ir por ustedes. Está bien, don Mauricio. No se preocupe. Yo se lo traigo. Vamos, César. Gracias, papá. ¡Se cuidan! Qué buenos amigos tiene mi hijo. Sí, pero Cesarito es un angelito, sí. Thank you.
nosotros? No, gracias, Andrés. Yo aquí los espero. Está bien, pero no te muevas de aquí. Cuida nuestro balón. Está bien. Lo cuidaré muy bien. ¡Luego nos vemos! ¡Hasta luego! César. ¿Y tú? Milton. ¿Dónde vives? Aquí cerca. En el barrio. ¿Y tú? Del otro lado del barrio. ¿Y tus amigos? Fueron a tomar un refresco. Y me dejaron cuidando el balón. Yo tengo muchos balones en mi casa. Y patines, dos bicicletas y muchos juguetes. También tengo un telescopio donde todas las noches miro el cielo. ¡Caray! Debe ser muy rico. ¿Quieres venir conmigo a mi casa? Pero mis amigos vendrán por su balón. No te preocupes. Les dejaremos una nota en el balón. Y luego yo te llevo a tu casa. ¿De veras? Sí, claro. En mi bicicleta. Bueno, acepto. Bueno, vámonos. Primero te voy a llevar a que veas mis juguetes. Perdón, para que los toques y juegues con ellos. Y si alguno te gusta, te lo puedes llevar a tu casa. Gracias, Milton. Qué buena persona eres. Bueno, vamos. Apóyate en mí. Este es un walkie-talkie que tiene 5 kilómetros de alcance. Con él, me podrás hablar desde tu casa. ¡Qué padre, Milton! Mira, vas a agarrar y le vas a apretar este botón y vas a decir, Bibi, aquí CC, tú eres CC y yo soy MM, ¿entendiste? Está bien, Bibi, yo soy CC y tú MM. Bueno, te lo regalo. Llévatelo a tu casa. Pero, Milton, esto no debo aceptarlo. No seas tonto, César, sino... ¿Cómo nos podemos hablar de casa a casa? Bueno, está bien. Ven, vamos a mi telescopio. Desde aquí, he visto jugar a tus amigos fútbol. También veo el barrio donde vives. ¿Y también el cielo, las estrellas y la luna? Sí, también. Lástima que no puedas ver. Bueno, mejor olvidémonos de eso y vayamos a nadar a la alberca. Señor Viña, solo con un cambio de córneas tendríamos una posibilidad. Pero es una operación muy riesgosa. Y además tenemos otro problema. ¿Cuál es ese problema, doctor? Los prejuicios sociales, religiosos, morales, para conseguir un donante. Hoy en día es difícil que alguien permita que algún pariente muerto done sus ojos. Y sobre todo tratándose de un niño. Doctor, venderé mi carpintería, venderé mis herramientas, venderé todo lo que sea posible. Por favor, se lo suplico, consígame un donador de córneas para mi hijo. Haré todo lo posible, don Mauricio, pero está en manos de Dios. Con permiso, doctor.
Nunca lo había visto tan feliz. Sí, es el milagro de tener a alguien con quien jugar. Lástima que el niño sea ciego. Y además vive en el barrio pobre. Si la señora se entera, la que se nos va a armar, ¿eh? Sí, pero ojalá que ella comprenda que su hijo es feliz con su amigo y le permita conservarlo. Lo dudo. Ya conoces el carácter de la señora. Ay. César, a ver si eres tan bueno, arma este juguete. Milton, les trajimos unos sándwiches. Y unos refrescos. Gracias, Arturo. Gracias, Toña. Miren, él es mi amigo César. Ay, mucho gusto, César. Hola, César. ¿Son tus padres, Milton? No, hijo. Yo soy la cocinera. Y él es mi hijo, el chofer. Disculpen. Bueno, vamos, Arturo, vamos. Hasta luego, niños. Hasta luego. Pórtense bien y no hagan travesuras. Sí, señora. ¡Qué listo eres, César! ¡Ya lo pudiste armar casi todo! Con patines. Para divertirnos. Se están divirtiendo mucho, ¿verdad? Sí. Están jugando mucho, ¿verdad? Sí, señora. Sigan jugando. Nada más que no hagan mucho escándalo, ¿eh? Por favorcito, pero sigan jugando. Diviértanse mucho. Ya llevámonos, Arturo. Y si sigues nadando, mejor quítate los patines, ¿no? Sí, Arturo. No te preocupes. Ahora sí, Amparito. Aquí está su silla. Ahora sí se puede sentar tranquilamente a ver sus churronovelas. Ay, eres un encanto, Resortes. Déjame probarla. Claro, Amparito. Ay, mi amor. Ay, ay, ay. ¡Cállense la boca, muchachos! No se burlen. Ay, Amparito. Es que ha subido de peso. No, mis Resortitos. Si todas las mañanas me voy a hacer mis ejercicios de aeróbics. Ay, 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 perdóneme, pero mire, se la voy a arreglar y la voy a dejar bien fuertota para que no pase nada. Ay,
Resortitos. El domingo ya es el concurso de baile. Híjole, y nos debemos unos ensayos, ¿eh? Acuérdate. Sí. ¿Pues cuándo vamos a ensayar? ¡Pues ahorita! ¡Éntrale, pues! A ver, Amparito, póngase algo de música. ¡Sí, vámonos! ¡Ándele! Lo que usted me diga, mi Resortito. Lo que salga en el radio. Esos pasos que vimos el otro día en la televisión, ¿de qué? Ah, sí, ahorita nos los aventamos. Pero enséñamela. Lo que salga ahí, para que le ganas. Sí, la ropita que se carga se ve que es niño rico. Papá, yo Resortes. Él es mi amigo Milton. ¿Qué pasó, mi Cesarín? ¿Y dónde encontraste este niño tan catrín? Nos conocimos en el campo de fútbol y fui a su casa. Bienvenido, Milton. Esta es tu casa. ¿Quieres un refresco? Gracias, señor, pero tengo que irme. Mañana vendré por ti y no te olvides de hablarme por walkie-talkie. Sí. Por la noche te hablo. Con permiso, señores. Mira, papá, me regaló este walkie-talkie para que nos hablemos cuando queramos. Ay, ha de ser rico, porque ese aparato de qué, que cualquier toque... Han de ser recarotes. Uy, y tiene una casota, una albercota y muchos juguetes. César, me da gusto que tengas un nuevo amigo. Pero la próxima vez me avisas dónde estás para no preocuparme. Sí, papá. Discúlpame. ¿Eh? Porque nos tienes con pendiente. Sí, tío. No vuelve a suceder. Milton, mi amor, ya me voy.
No te vayas a poner a ver la televisión hasta muy noche, ¿eh? No, mamá. Bueno. ¿Puedo invitar a mi amigo a comer? ¿A un amigo? No me habías hablado de él. ¿Dónde lo conociste? Lo conocí hoy, mamá. Es un chico de mi edad y me cae a todo dar. ¿Y cómo se llama? César, mamá. ¿Puedo traerlo? Bueno, tráelo. Así sirve que lo conozco y sé quiénes son sus padres. A lo mejor ya hasta pertenecen a nuestro círculo social, ¿verdad? Ay, bueno, ya me voy. Norma debe estar desesperada esperando. Adiós, mi rey. Hasta luego. Meme, contesta CC, bibib. Miren, qué sabroso está esto. ¡Ay, ay, mamachita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? Es un walkie-talkie, tío. Me lo regaló Milton. A través de él nos comunicamos. No pasó nada, no pasó nada. Prepara otra cosa. Ay, ¿y cómo se llama eso? Walkie-talkie, tío. Walkie-talkie. ¡Qué guatitoki! Bibib, aquí Meme. Contesta CC, bibib. Sí, aquí CC. ¿Qué pasa, MM? Mi mamá quiere conocerte y te invita a comer. ¿Aceptas? ¿Puedo, papá? Sí, claro que sí, hijo. Aquí, CC. MM. Milton, mi padre dice que puedo ir. ¡Qué padre! Yo iré por ti. A cambio y fuera. Bibi. Gracias, papá. Ya me quiero ir a dormir. ¿Cuándo nos vemos? Ay, por cierto, el sábado es el cumpleaños de Milton y le voy a hacer una fiesta. Tráete a tu hijo, ¿sí? Aquí estaré. Aquí nos vemos. Adiós. Adiós. Inmediatamente. Pero mamá, es mi amigo. ¡Arturo! ¡Arturo! Ordene, señora. Arturo, saque a este niño inmediatamente de aquí. Y no quiero que vuelva a poner un pie en esta casa, ¿me oíste? Sí, señora. Vamos, muchacho. Sí, señora. Thank you.
Milton, mi amor, no te pongas así. Mira, yo lo hago por tu bien. Ese niño no es de tu clase. ¿Y yo de qué clase soy, mamá? Pues tú eres un muchachito bien educado, de buena familia. Y él no lo es. Mi amigo es César. Mira, mi amor, las madres siempre sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos. Búscate amiguitos de tu misma condición social. No me importan esos niños. Son ricos, chocantes y presumidos. Parecen mariquitas. Hijo, pero tú también eres rico. Y te repito, esos niños son de tu condición social, de tu misma educación. Yo solamente quiero ser amigo de César. Hijo, pero es que ese niño además es ciego. ¿Eso qué importa? Él es mi amigo y me necesita. Pues se acabó, ¿me oíste? No lo vuelves a ver y eso es definitivo. Y es contundente. No quiero que ese niño vuelva a poner un pie en esta casa. Y ustedes me responden si a mis espaldas lo siguen encubriendo para que siga con esa amistad. Perdone, señora. El papá del niño es carpintero. Tiene un taller en el barrio donde vive. ¿Y eso qué me importa? De todas formas, son unos pobres diablos. Además, ahí vive puro delincuente. Señora, a mí me parece un niño encantador. Bueno, ya basta. No quiero volver a hablar de este tema. ¿Está claro? Diosito, sé que soy ciego. Pero donde quiera que extiendo mis ojos, siento que te veo, inmenso Dios. Diosito, Milton es mi amigo y lo estimo mucho. Conmueve el corazón de la señora Cristina para que deje que su hijo sea mi amigo. Bip, bip, aquí MM. Contestas ese bip, bip. Bip, bip, aquí CC. Qué bueno que llamaste, MM. ¿Seguiremos siendo amigos? Claro que sí. Seguiremos siendo amigos. Mañana iré por ti. Y nos vamos a ir a divertir a un parque. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Oye, ¿pero a qué parque? A un parque. Muy bonito y divertido. Híjole, pero yo no tengo dinero. Pero yo sí, y tengo mucho. Milton, hijo, ya duérmete, ya es muy tarde. César, viene mi mamá. Mañana nos vemos. Aquí se retira MM. Thank you.
muchacho. ¿Dónde te habías metido? Te he estado buscando por toda la ciudad. Ay, no exageres, Arturo. César y yo estábamos en el parque. Dios mío, si tu mamá se entera, se nos arma. No tiene por qué enterarse, si ustedes no se lo dicen. Ay, Tito, ya conoces las órdenes de tu mami. Toñita, César es mi amigo y tenemos hambre. Por favor, Toñita, prepáranos unos sándwiches. Vamos a estar allá abajo. Vamos, César, no vayas a chocar. Qué lindo amigo tiene. Yo diría que tiene un hermano. Hasta el carácter le ha cambiado. Sí. Milton, ¿de qué color es tu piel? ¿Tus ojos? Pues, mi piel es blanca. Y mis ojos, cafés claros. ¿Mis ojos cómo son? Pues, son casi iguales que los míos. ¿Y mi piel? ¿Mi piel cómo es? Pues, apiñonada. ¿Cómo me gustaría conocerte, Milton? Pero si ya me conoces. Somos grandes amigos, casi hermanos. ¿Por qué perdiste la vista? Pues, fue un accidente. Y estaba yo muy chiquito. El camioncito en el que íbamos se volteó. Mamá. Mi mamá murió. Yo. Dice mi papá que recibí un golpe muy fuerte en la cabeza. Y por eso me quedé ciego. ¿Y no te han visto los médicos? Sí, me han visto muchos. Ahora me está viendo el doctor Castro. Y quién sabe quién le ha dicho a mi papá. Él no me dice nada. Milton, siento que ya es tarde y tengo que irme. César, no se te vaya a olvidar que el sábado mi mamá me dará una fiesta de cumpleaños. Tienes que venir. Tú y la palomilla. Gracias, mano. Aquí estaremos. Bueno, nos hablamos en la noche. Sí, claro. Te acompaño. Deme un trago, cuñado. ¿Qué hubo, cuñado? Pues si tú no tomas. Hoy lo necesito. Ya, ya, párale. Ay, es que no tomas, pues si tomaras te acabas la botella. Que mi cuñado. Ya sé lo que te pasa, cuñado. Mira, la Virgencita de Guadalupe es muy milagrosa y nunca abandona a sus hijos. Le pidió a Dios, a todos los santos, pero no pasa nada. Los médicos, entre más pase el tiempo, me dicen que menos esperanzas hay. Ya no creo en milagros. No, no digas eso, cuñado. Mira, ve allá a la Basílica de Guadalupe y pide a la Virgen de Guadalupe. Ella nunca abandona a sus hijos. Yo sé que si lo pides con fe, ella te va a escuchar. Hazme caso. ¿Eh? Gracias, cuñado.
Gracias por el consejo. Cierra todo y vete a dormir. Ok, Mauricio. Gracias. De nada. Salud. Salud. ¿Puedes llevar la canica al final de la casilla? Es muy fácil. Cualquier tonto puede hacerlo. Me voy a dormir. Buenas noches. Oye... Déjalo. Es tan solo un niño. Además, es tarde y debemos de irnos. Salud. Toñita. Ajá. ¿Te acuerdas cuando me platicaste de esa niña paralítica? Que de pronto empezó a caminar. ¿Sí? ¿Cómo sucedió? Pues la Virgencita de Guadalupe le hizo el milagro a sus padres. ¿Y cómo les hizo el milagro? Mira, fueron a la basílica y se lo pidieron a la Virgencita con mucha fe. Caminaron desde el atrio hasta el altar de rodillas. ¿Y para que la Virgencita te escuche, qué debes hacer? Debes amar mucho a la persona para la que necesitas el milagro. ¿Y ella te escuchará? Gracias, Toñita. Pero esto es el colmo. ¿Me quieres explicar qué fuiste a hacer a la basílica? Fui a ver a la Virgencita de Guadalupe. ¿Y si querías ir, por qué no le dijiste a Arturo que te llevara en el coche? Es que no lo entiendes, mamá. Pues no, no lo entiendo. Tenía que ir solo. Fui a pedirle a la Virgencita que le devolviera la vista a mi amigo César. ¿Qué, qué? Sí. No, esto no es posible. No lo puedo soportar, fíjate. ¡No lo puedo! Con esa pomada que te puse, no se te van a infectar las heridas. ¿Eh? Pronto vas a estar bien. Gracias, doctor. Y se fue a la basílica desde el atrio hasta el altar de rodillas y solo para pedir que su amiguito vuelva a ver. Ay, Cristina. Pues sí que estás en un grave problema. Yo te aconsejaría que lo llevaras con un psiquiatra. El problema estriba en que no quieres soltar al niño ciego ese. Pues oblígalo. Para eso eres su madre. Ya lo hice, pero está aferrado a esa amistad. Mira, lo que tu hijo necesita es el rigor de un padre. Acepta a Alberto. Cásate con él. Ay, mujer. Ay, mujer, mujer. Hace 5 años enviudaste. Ya es tiempo que te vuelvas a casar. No estoy segura de amar a Alberto. Respecto a mi hijo, ya encontraré otra solución. ¿Pero cuál? Según me dices, él tiene un carácter fuerte, es rebelde. No va a renunciar a esa amistad. No lo sé. Mira, he pensado en un viaje. Ya ves que mis padres están ahora en Europa. Les voy a llamar y me lo voy a llevar una temporada.
¡Qué tontería! ¿Dejar a Alberto por el caprichito de tu hijo? Mételo en cintura. Hazle ver el error de mantener una amistad con alguien que no es de su nivel social. Señora, hemos llegado. ¿Aquí es? Sí. ¿Y cómo sabes? Pues es que he traído varias veces al muchacho y también a su hijo. Ah, qué bien. Ábreme, sí. Señora, ¿quiere que la acompañe? No, no, mejor espera aquí. Yo se lo conozco, ¿verdad? Soy Mauricio Villa. ¿Qué se le ofrece? Ah, claro, claro. Usted y su hijo son los culpables de que mi hijo Milton se haya estrellado en su bicicleta, ¿verdad? Así es. Necesito hablar con usted. ¿Usted dirá? Mire, quiero que le diga a su hijo que deje la amistad con mi hijo Milton. ¿Y por qué no se lo dice al suyo? Pues ya se lo dije y no me hace caso. ¡Qué casualidad! Yo también se lo dije, pero tampoco me hace caso. Bueno, mire, no se vaya a ofender. Pero esa amistad no puede prosperar. Ustedes son, pues, diferentes. ¿Mm? Usted lo entiende, ¿no? No, señora. No lo entiendo. Mire, lo que quiero decir es que ustedes son... Ay, ¿cómo le diré? Bueno, pues son diferentes. Tienen otra educación, otras costumbres. ¿Por qué no dice la palabra, señora? Pobres. Sí, somos pobres. Pero eso sí, honrados, trabajadores, decentes. Sabemos entregar el corazón. No sabemos de hipocresías ni falsedades. Así que ustedes de los que opinan que nosotros no tenemos corazón y sentimientos. Entonces, ¿cómo le llama a la acción de que mi hijo se haya lastimado las rodillas por ir a la basílica a pedir por su hijo que está ciego? ¿Eh? ¿Cómo le llama? Hay sus excepciones, señora, pero muy raras. Milton es una de ellas. Su acción de esta mañana fue muy hermosa, muy emotiva. Pues a mí me pareció una irresponsabilidad. ¿Cómo quiere hablar de responsabilidad en un muchacho que su único error es querer conservar una bella amistad? Ay, esa amistad no tiene nada de bella. Su hijo está ciego, va a enfermar al mío. Lo está perjudicando. Lo siento, señora. Pero no voy a hacer nada para evitar que mi hijo frecuente al suyo. Pues entonces lo haré yo. No voy a permitir que su hijo enferme al mío. Con permiso. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa? Pienso en...
Mamá. ¿Te gustaría oír la canción que te cantaba tu madre? Claro que sí, papi. Como el sueño y la felicidad, como un sol en un nuevo amanecer, pequeño que cabes en mis manos, tu mundo es grande, vamos, sin temor a comenzar. Blancas velas que buscando vas, tierras nuevas sin oscuridad, por los cinco continentes, tu pequeño lleva, sientes la ternura de mamá. Mar arriba tu mañana está, fuego de sonrisas al cantar, idea inocente, lengua transparente, brújula que el rumbo salvará. Contra el odio y la desigualdad, por los que no aprenden a luchar, pequeño que cabes en mis manos, no te asuste tu tamaño, si el amor fuerza te da. Mar arriba tu mañana está, de sonrisas al cantar, idea inocente, lengua transparente, brújula que el rumbo salvará, que el rumbo salvará. Canción. Y qué buena voz tienes, cuñado. Te la tenías guardada. Era para él. Ya no piense tanto, mijo. Vámonos a dormir. Sí, papá. Buenos días. ¿Se encuentra César? No, está con sus amigos jugando fútbol. Milton, te agradezco mucho que hayas ido a la basílica a pedir por mi hijo. Pero no debiste hacerlo. No debes buscarte problemas con tu madre. Señor, es cierto que la ceguera de César no tiene remedio. El médico piensa que con un trasplante de córneas hay una posibilidad. ¿Y por qué no se la hacen? Tiene que ser de una persona que acaba de morir y quiera donar sus ojos. El médico se topa con muchos problemas sociales, religiosos. Las personas generalmente no quieren donar los ojos de sus parientes que van a morir. Pero tiene que haber alguien. ¿Para qué necesitan sus ojos si ya están muertos? Gracias por preocuparte por mi hijo. Vete con él. Le va a dar mucho gusto estar contigo. Ya verá que pronto la Virgencita de Guadalupe le concederá el donante. Ojalá. Dios lo quiera. ¡Víctor! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!
¡Ven aquí! César. Sí, señora. Estás esperando a Milton, ¿verdad? No, señora.
Yo solo pasaba por aquí y me detuve a descansar un momento. Pues yo te voy a llevar con mi hijo. Ven. ¿De veras, señora? Sí, de veras, mi amor. ¿De veras, señora? Sí, de veras. ¿Y ya no está enojada conmigo? No, ya no estoy enojada. ¿Y voy a poder ser el amigo de Milton? Sí, para siempre. Súbete al coche. Voy a cerrar la puerta, ¿eh? Ahora sí le voy a poner fin a esta amistad. Traigo a su hijo. Señor, perdóname. Yo iba... Simplemente perdóname. Yo les hablo de Italia, ¿eh? Les dejo suficiente dinero para los gastos de la casa. Sí, señora. Váyase sin cuidado. Gracias. Mami, ¿puedo ir a despedirme de mi amigo César? Ay, claro que sí, mi amor. Pero no te tardes mucho, mi rey. No, mami. Bueno. Doña Arturo, les encargo muchísimo la casa. Cierren bien las puertas. Sí, señora. Sí, señora. Destrozó partes vitales. No hay nada que hacer. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Puede ser en cualquier momento. Ve con él.
llores por mí. No tengo miedo. Sé que voy a morir. Pero no tengo miedo. Aquí estoy contigo, hijito. Siempre a tu lado. Mami. Sí. Prométeme. Júrame. Que mis ojos eran para César. Quiero que César vea con mis ojos. Por favor, mami. Claro que sí. Te lo juro. Te lo prometo, hijo. Ya verás que pronto te pondrás muy bien. Te voy a llegar a lugares muy bonitos. Vamos a estar juntos siempre. Siempre vamos a estar juntos. Te prometo todo eso. El Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres.
señor. Permítame estar presente en estos momentos. Claro que sí, señora. Quiero sentir que algo de mi hijo vive en César. César, no abras los ojos hasta que yo te lo ordene. Sí, doctor. Don Mauricio, prenda la luz, por favor. César, vas a abrir los ojos poco a poquito. Sí, doctor. Puedes ver. Gracias, Dios mío. Papito, te puedo ver, papito. Te veo de nuevo, papito. Hijo. Hijo. Mi Cesarín. Gracias, Virgencita de Guadalupe, que le devolviste los ojos a mi sobrino Cesarín. Gracias a Dios. Papá, papito, puedo ver. ¡Qué bien!